Hola, hola, bienvenidos a nuestra nueva sesión de Product Update, este webinar donde vas a conocer nuevas funcionalidades de Pirani. Y estamos a un minuto de arrancar, así que me encantaría que nos puedan comentar por el chat desde dónde nos están viendo para ir saludándolos. Yo los saludo desde Argentina. Me confirman también si pueden escribir por el chat para estar todo ok. Mientras que acá damos inicio, ahora sí. Perfecto. Bueno, buenos días, buen viernes para todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar de Product Update. Les saluda Nicole Alcocer, formo parte del equipo de Pirani y soy su anfitriona en este espacio donde nos encontramos una vez al mes para conocer todo lo nuevo que saca Pirani y poder sacarle el máximo provecho a la herramienta. Para esto nos acompaña Olga Torres, nuestra directora de operaciones en Pirani. Olga, ¿cómo estás? ¿Ahí nos escuchan? Sí, ahí va. Sí, perfecto. Hola, Nico, y hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estoy pues muy contenta nuevamente cada mes con ustedes mostrándoles lo nuevo en Pirani. Y pues nada, feliz, Nico, y gracias por la invitación nuevamente a este espacio. Perfecto, Olga. No, pues yo solo tengo un par de anuncios para darles antes de empezar. Recuerden, la próxima semana ya tenemos el Pirani Summit 2024, el evento más esperado del año. Se compone en dos fechas. Vamos a estar tanto el jueves 27 de junio como el viernes 28 de junio. Así que si todavía no se han inscrito, recuerden, si ya nos han acompañado en otros webinars, les estaba contando que extendimos un poco más el cupo límite que teníamos porque muchos se estaban quedando fuera. Entonces, esta es la oportunidad de oro para poder inscribirse. Las inscripciones son gratuitas. Ahí, Olga, si me ayudas con el siguiente slide para poder verlo. Vamos a tener expositores de diferentes partes de Latinoamérica, todos muy, muy buenos, que nos van a poder dar un vistazo sobre lo que está pasando actualmente en la gestión de riesgos y qué nos depara en el 2025. Así que si quieren estar muy atentos a lo que va a venirse en gestión de riesgos, este evento no se lo pueden perder. Vamos a estar hablando de riesgos operativos, hay expositores que van a hablar de riesgos de AML, de seguridad de información, de ciberseguridad, lo que a todo el mundo le preocupa hoy en día, riesgos ambientales, es un riesgo que está tomando cada vez más importancia y relevancia en las organizaciones, riesgos de compliance y, por supuesto, inteligencia artificial, que como saben, se vino para quedar. Así que ahí les estoy dejando el link. Saludos a Guatemala, ahí ya veo a la gente que se está sumando. Y bueno, lo otro anuncio que tenía para ustedes es que de ahora en adelante, pues desde febrero para ser exacta, tenemos nuestro canal de WhatsApp donde ustedes se van a poder enterar de todo lo nuevo que sacamos dentro de Pirani. ¿Por qué les puede interesar? Porque son contenidos educativos que los ayuda a seguir formándose en la gestión de riesgos. Y este canal está pensado para ustedes, para poder compartirles en diferentes formatos todo lo de que pueda ser de valor para ustedes. Así que ahí pueden escanear el QR con el celular que puedan tener en la mano. O si no, pueden ir al chat y les estoy dejando el link ahí para que puedan entrar y ser parte de nuestro canal de WhatsApp y no perderse de nada. Y por último, recuerden que todos los conocimientos que compartimos, tanto en el canal de WhatsApp como lo que viene, por ejemplo, en memorias que vamos a ver hoy, está dentro de Academia Pirani. También les estoy dejando el link en el chat, donde ustedes van a poder ver los nuevos podcasts, van a poder ver los artículos que hemos sacado esta semana, los especiales, los ebooks, los descargables más solicitados por ustedes, todo al alcance de este link. Así que ahí les dejo para que lo puedan poner también como favoritos en Google y que no se pierdan nada. ¿Listo? Bueno, entonces con esos tres anuncios, Olga, podemos dar inicio a nuestro webinar de Product Update. Listo, Nico. Muchísimas gracias, Nico, por toda esa información y pues nada, súper chévere eso del Summit. Esperamos que todos los que el día de hoy estén aquí conectados con nosotros también se interesen y se conecten si aún no lo han hecho y se registren en este evento que va a ser bien, bien interesante. Bueno, entonces, ya como dando el inicio a la agenda del día de hoy, pues como siempre vamos a tratar de entender un poco cómo esas funcionalidades que Pirani nos trae mes a mes,
cuál es el valor que tienen, su importancia. Hoy vamos a hacer un ejercicio de tratar de mostrarles un demito corto de cómo funciona, de cuál fue el cambio, dónde lo encontramos en Pirani, como para dejarlos también ubicaditos y que ustedes puedan experimentar con estas dos nuevas funcionalidades. Las dos funcionalidades que tenemos el día de hoy van a estar disponibles en los planes Enterprise, pero recuerden que siempre tenemos la opción de poder experimentar estas funcionalidades desde nuestro sandbox o demo en Pirani. Ahorita vamos a ver cómo se interactúa también para aquellos que de pronto actualmente no cuenten con un plan Enterprise con nosotros, puedan desde cualquier plan, desde el mismo plan Free, poder conocerlo, experimentarlo, ensayarlo, y esto de pronto también les da una idea del valor que esto tiene para sus organizaciones y cómo lo pueden llegar a usar. Listo, entonces vámonos de una vez con la primera funcionalidad, es la parte de roles SSO. Esta funcionalidad como tal, todo lo que tiene que ver con SSO, que es la parte de autenticación federada desde un sistema externo, que normalmente dentro de las organizaciones tenemos un directorio activo, un sistema de autenticación, un sistema, un gestor de autenticidad, de identidades. Bueno, lo conocemos de muchas formas, nos permite que de alguna manera a las empresas se les habilite la opción de poder gestionar de forma más adecuada todo el tema de identidades dentro de las organizaciones. Normalmente nosotros no queremos tener una contraseña por cada sistema de gestión, perdón, por cada sistema activo, software, plataforma, porque obviamente es muy difícil de gestionar para cada uno de los usuarios, a nivel de experiencia de usuario no es lo mejor y a nivel de gobernanza de la identidad y la asignación de roles y poder garantizar los principios de mínimos privilegios, pues realmente digamos que la práctica más recomendada es tener un sistema centralizado de autenticación para todos los sistemas que tengamos dentro de nuestro entorno tecnológico, dentro de nuestras organizaciones. Pirani ya cuenta con esta funcionalidad para los planes Enterprise ya hace un bastante tiempo, pero teníamos algo que era una deuda importante y que muchos de nuestros clientes nos habían solicitado y muchos de los usuarios que utilizan la plataforma, en donde la asignación del rol, o sea, el manejo y la gestión de la identidad ya estaba a través de esta integración con XAML 2.0, que es un protocolo de comunicación expreso para el tema de integraciones de identidad. Ya se tenía esa autenticación, ese manejo, pero la asignación del rol todavía seguía siendo una responsabilidad 100% del administrador en Pirani. Entonces, quien hacía toda la gestión de identidades en la organización no tenía la posibilidad o el acceso de poder asignar desde el inicio el rol que esta persona iba a tener para el uso de la aplicación, solamente gestionaba la identidad. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Es poder también ampliar la capacidad de este módulo para lograr que nuestras organizaciones pudieran, nuestros clientes pudieran desde su centro de gestión de identidades poder definir antes de que el usuario hiciera su primer login, antes de que interactuara con la aplicación, qué rol iba a tener asignado desde el momento de su ingreso a la aplicación. Entonces, esta es pues como la nueva funcionalidad, es algo que nos han venido pidiendo muchísimo y quiero hacerles un demo y mostrarles un poquito porque aprovechamos que íbamos a hacer un ejercicio de mejora sobre este módulo, también para mejorar un poco la experiencia, porque entendimos también desde, digamos, del feedback y de la experiencia ya con los clientes que han implementado esta funcionalidad dentro de sus sistemas, que no era tan sencillo y tan fácil de entender cómo hacer esa configuración. Entonces, como básicamente esa configuración es una configuración sencilla, con poca información, pero que requiere de unos conocimientos técnicos a veces sobre los sistemas de identidad que se tienen en cada organización, porque cada organización toma la decisión de comprar, no sé, el de Google, el de Microsoft, el de OneLogin, etcétera, hay muchos en el mercado. Entonces, lo que quisimos es mejorar esta experiencia, facilitar y que nuestro software les permitiera hacer mucho más fácil el proceso de configuración. Entonces, me voy a ir aquí al software y les voy a mostrar un momentico que tenemos aquí, que se nos acabó la sesión, tenemos un control y un manejo de sesión dentro de nuestra aplicación. Vamos a hacerlo rapidito.
A ingresar aquí una de nuestros módulos demo y vamos a ver entonces dónde queda ubicado este módulo. Entonces, nosotros tenemos acá desde nuestra aplicación un menú que nos permite ir a la administración de la organización. Esto es una configuración transversal pues a la organización, entonces lo encontramos en esta sección y lo vamos a encontrar en el módulo de seguridad. En este módulo encontramos el módulo de SSO y aquí vamos a ver qué cambió en nuestra experiencia. Entonces, básicamente lo que tratamos de organizar es que de las tres, digamos, sistemas de identidad o gestores de identidad más comunes que más usan nuestros clientes, pues hicimos que en cada una de las, digamos, de los procesos de configuración fueran más detallados y que dieran información no solamente de cómo configurar en Pirani, sino cómo también configurar en cada uno de estos sistemas de identidad. Entonces, les voy a mostrar ejemplo Google. En este caso, si tuviéramos nuestro sistema de identidades en Google, aquí el sistema nos va a ir orientando y nos va a ir dando paso a paso, no solamente en las acciones que tenemos que hacer en el formulario de Pirani, sino también cómo podemos ir haciendo la administración y la configuración desde nuestro IDP, en este caso, que sería Google. Aquí está el detalle, qué debemos hacer, cuáles son los requisitos, qué información, qué tiene cada uno de los campos y cómo se debe diligenciar, y pues como todo el flujo completo para poder lograr nuestra parametrización de forma simple. Lo mismo pasa para Microsoft, que tenemos Entry ID, que es el nuevo nombre que le dieron a su sistema de autenticación, y pues básicamente aquí también, entonces ya en base a lo que manejamos directamente en Microsoft, pues se hacen los pasos indicados. Entonces está personalizado por cada uno de los IDPs, garantizando que sea mucho más fácil y más fluida la experiencia que tenemos actualmente para esos IDPs. Si, por ejemplo, mi organización no cuenta con ninguno de estos tres, pues Pirani igual dejó habilitado un IDP alternativo genérico, en donde también ayuda a nuestros clientes a poder hacer esa configuración más fácil, pero ya de forma genérica, sin estar directamente relacionado con el IDP que tiene o que está usando el usuario o la organización en ese momento. Vale. Entonces, el ajuste principal estuvo en la experiencia y poder administrar desde el sistema de identidades los roles del sistema para que sea el gestor de identidades de nuestra organización, el de seguridad de la información, el de tecnología, quien tenga esa responsabilidad, que desde ese sistema central pueda asignar no solamente el acceso, la autenticación o la validación de autenticación para esos usuarios, sino que también pueda designar el rol específico que ese usuario va a tener dentro de Pirani para su interacción y poder garantizar también la gestión del nivel de los privilegios que le vamos a asignar a ese usuario como tal. Nico, ese es pues como lo que les quería mostrar del tema de roles SSO. Si quieres, pasamos entonces a la votación. Perfecto. Ahí vamos. Me dicen si ya la están viendo por ahí para que nos cuenten qué les está pareciendo esto de roles SSO, si ya lo estuvieron usando, si necesitan una reunión como para profundizar o también, importantísimo, si nos quisieran dar un feedback. Recuerden que este espacio también está con micro abierto, así que si quieren participar dándonos feedback o haciendo una consulta en vivo, levanten la mano y yo les doy pase al micro para que puedan conversar con Olga. Aprovechen esta oportunidad porque tener a la directora de operaciones de una aplicación es muy bueno si quieren resolver alguna duda en puntual. Mientras tanto, seguimos ahí con las votaciones y voy a revisar. O también, si tienen alguna pregunta también para Olga, pueden hacerla a través del chat. Si es que por X motivos no pueden levantar la mano al chat, o también tenemos el módulo de preguntas y respuestas. Tienen todas esas opciones para poder dejarnos algún feedback. Por lo que veo ahora, Olga, no hay como un feedback que quisieran dar por las votaciones, pero ya un 60% de los que están participando en la votación ya estuvieron usando lo de roles SSO y un 40% quisiera una reunión como para conocerlo mejor. Entonces, damos ya finalizadas las votaciones.
y ahí les comparto para que vean los resultados y podemos pasar a la siguiente funcionalidad, Olga. Listo, gracias Nico. Bueno, vamos con la siguiente. Digamos que este sea su módulo nuevo, 100%. Es algo que realmente veníamos trabajando hace un tiempito, es súper solicitado por nuestros clientes y nuestros usuarios. Y pues básicamente el día de hoy, el día de esta semana, básicamente salió este nuevo módulo. Ya lo tenemos disponibles para los planes Enterprise. Y pues en los módulos de demo, como ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ver directamente desde el módulo de demo para que ustedes vean e interactuemos un poco sobre esta nueva funcionalidad. Y es la parte de flujos parametrizables para nuestro módulo de planes de acción. Entonces, colocando un poquito de contexto, hasta el momento nuestro sistema, nuestro módulo de planes de acción contaba con unos estados y un manejo y un flujo básico, muy sencillo, de tres estados. Donde no había pues como digamos una asignación, una personalización por estado, sino que lo que teníamos era unos estados estándar para poder hacer la gestión y poder llevar el control y tener como una visibilidad del estado y de la ejecución que se tenía de cada uno de los planes de acción. Lo que se sacó esta semana básicamente nos va a permitir que nosotros podamos parametrizar y configurar todo el flujo de trabajo o el flujo de gestión que se tiene para cada uno de los planes de acción dentro de nuestras organizaciones para que realmente sea más adaptable y que podamos realmente plasmar esos flujos reales que se llevan a cabo dentro de nuestras organizaciones. Es muy común que dentro de las organizaciones se defina cómo realmente se van a gestionar esos planes, cuáles son los estados, pueden haber estados de aprobación, pueden haber estados de gestión, pueden haber estados finalizados, de borrador, etcétera. Muchos, muchos tipos de estados, dependiendo obviamente de esas dinámicas de trabajo, de esos niveles de aprobación y de esos niveles de gestión que se quieren hacer dentro de los planes de acción que tenemos dentro de las organizaciones. Recuerde que estos planes de acción, este módulo, está diseñado para crear planes de tratamiento del riesgo, para hacer planes de mejora, para hacer planes correctivos. Entonces, nos va a permitir realmente que nosotros podamos gestionar todos estos planes de forma más adecuada, que sea mucho más fácil el manejo. Digamos a nivel de la asignación de responsabilidades por cada uno de esos estados, quiénes son las personas que pueden editar, que pueden modificar, que pueden accionar, dependiendo del estado en que estemos trabajando. Y esto va a tener mucho más, va a ayudar muchísimo a esa interacción entre las diferentes áreas, entre las diferentes personas que participan, va a motivar y va a incentivar muchísimo el tema colaborativo dentro de las áreas, dentro de los roles, dentro de las personas que trabajan sobre estos planes de acción que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Además de esto, nos va a permitir también tener mayor visibilidad y mayor control de cómo realmente cada uno de estos estados está ejecutando y quiénes son los responsables de estos estados como tal. Vamos a hacer una demostración, pero antes de eso quiero pasar acá y voy a tratar como de hacer como un resumen del alcance de este módulo, ya que es un módulo que requiere, digamos que tiene bastantes propiedades y bastantes características que nos van a permitir realmente lograr una parametrización y lograr una adaptabilidad a esos métodos, a esas técnicas que nosotros tenemos internamente dentro de nuestras organizaciones para la gestión de los planes de acción dentro de nuestra empresa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Como les decía, una definición parametrizable de estados. Ya no vamos a tener los tres estados que por defecto Pirani nos sugiere, sino que vamos a tener la posibilidad de crear la cantidad de estados que queramos. No tenemos un límite de número de estados que se puedan configurar para cada uno de nuestros, pues para los planes de acción o para el módulo como tal de planes de acción. Vamos a ver va a haber una asignación de distintores por color, o sea, cada estado que yo defina, no solamente le voy a poner un nombre, voy a definir su contexto, sino que también voy a poderlo
marcar con colores determinados, que nos va a ayudar a tener mayor visibilidad, hacer más legibles los reportes, los informes, las vistas y poder realmente utilizar esta información para hacer una mejor gestión del estado de estos planes de acción. Una asignación de responsables por estado quiere decir que vamos a tener, digamos, un nivel de control o de gobernanza un poquito mejor sobre cada uno de esos estados. Es posible que yo no quiero que se haga una gestión abierta plenamente, sino que haya unos niveles de aprobación, que hasta que tal área, rol o recurso no haga el proceso de aprobación, pues no queremos que se pase o se asigne el siguiente estado, sino que se haga realmente la gestión de forma adecuada y según esos flujos determinados. Entonces vamos a tener una asignación de responsable por estado. También vamos a tener una asignación de niveles de acceso por estado. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Resulta que tengo tres estados o cuatro estados dentro de mi flujo completo, en donde el primero es un estado borrador, en donde apenas estoy diligenciando la información, recabando datos de cuál va a ser el alcance de mi plan de acción, quiénes van a ser los responsables, y posiblemente en este caso yo solamente quiera ser el que accede realmente a esa información y la modifica porque es el líder o el responsable o el creador de ese plan. Entonces yo puedo designar que solo esa persona dentro de ese estado específico va a ser quien podrá editar y modificar la información relacionada con ese estado. Pero lo puedo pasar a un estado de ejecución en donde ya no es el responsable posiblemente del plan de acción o el líder del plan de acción quien va a hacer las modificaciones o las actualizaciones de la información, sino que posiblemente sean personas que yo he invitado como ejecutores del plan de acción, en donde yo lo que le voy a decir es, usted es el momento de la ejecución, en este caso vas a tener acceso a modificar específicamente la sección de actividades. Ahorita vamos a ver todo eso para aquellos que de pronto no conozcan muy bien el módulo, pero yo voy a poder determinar hasta qué punto le voy a dar acceso a esas personas que van a participar en ese estado. Entonces, si solo quiero que trabajen para la sección de actividades o solo quiero que modifiquen la información general del plan de acción, entonces voy a poder determinar y tener un mayor control de cómo yo voy a asignar realmente esas responsabilidades, esos privilegios y esos niveles de acceso que vaya a tener cada uno de los participantes dentro de cada uno de los estados del plan de acción. Vamos a tener también la posibilidad de activar las notificaciones por estado. ¿Esto qué implica? Y es que actualmente solamente se envían notificaciones cuando se está haciendo la asignación al responsable del plan de acción o a los ejecutores. Ahora vamos a tener la notificación de cada que un estado cambie, notificarle a las personas que pertenecen a ese plan de acción para que puedan tener visibilidad de en qué paso, en qué estado y qué acciones se han realizado sobre esos planes de acción en los cuales yo tengo una participación o tengo algún tipo de responsabilidad. Esta opción es decisión pues de cada negocio. Es posible que hay organizaciones donde las notificaciones les sea de mucha ayuda para poder hacer una mejor colaboración entre los equipos y en otros casos no lo ven tan necesario, entonces también podrán desactivar esas notificaciones en caso de que así lo requieran. Y finalmente, pues todo esto, nueva estructura de estados y de flujos, pues va a estar disponible para también visualizarlo y poder generar reportes, tanto de los reportes estándar como de los reportes dinámicos de nuestra aplicación, ver la nueva configuración de estados para poder generar reportes, saber cuántos planes están en un determinado estado y toda la información relacionada con esta gestión de los flujos de trabajo que van a tener esta nueva funcionalidad. Viendo, conociendo un poquito el alcance, vamos a ver cada uno de estos elementos ya desde la aplicación, cómo funciona, cómo se crean estados y la facilidad de cómo gestionar y configurar este módulo. Entonces nos vamos a ir ahora, en este caso, primero les voy a mostrar acá, voy a ir desde el demo. Recuerden que como no todos tenemos el plan Enterprise en este momento, quiero dar la posibilidad que todos los que están el día de hoy puedan experimentar, ver cómo funciona, ver el valor que tiene esta funcionalidad y ver cómo la podrían aplicar dentro de sus organizaciones. Entonces, quien quiera explorarlo puede entrar a explorar el demo en esta sección que tenemos en la parte inferior. Lo activamos y podemos pasarnos. Esto es, recuerden, para aquellos que no conocen, es un ambiente de exploración, un ambiente sandbox, donde ustedes pueden jugar con los módulos, conocerlos, experimentar, hacer parametrizaciones, modificaciones
Y que si tuviese en ese momento una cuenta activa, paga o free, pues esto no va a tener ningún impacto sobre los datos y la información real que esté usando dentro de mi cuenta principal. Es como decirlo así, como un ambiente de testeo o de prueba que me va a permitir a mí experimentar con este tipo de funcionalidades sin ir a afectar los datos dentro de mi organización. Entonces, ¿dónde estará ubicado? Entonces vamos a mirar inicialmente la sección de planes de acción. En este caso, me voy a venir acá a este módulo. Creo que no tenemos ningún plan de acción creado, pero vamos a hacer el ejercicio de crearlo en este demo. Y pues aquí, normalmente después de que yo creo un plan de acción, les voy a mostrar cómo se ve por defecto y luego vamos a ver el efecto que tiene la configuración desde la asignación de los nuevos estados como tal. Entonces aquí voy a crear, miren, por ejemplo, acá cuando estoy creando tengo acceso a todo porque soy el creador, entonces tengo, digamos que soy como el owner principal de este plan de acción, entonces voy a poder acceder a mis actividades, a mis procesos, riesgos, controles, a toda la información relacionada con el plan de acción. A diferencia de lo que vamos a ver ahorita cuando empecemos a, digamos, a configurar esos estados y esos niveles de privilegio que vamos a ir asignando por cada estado a las personas que van a participar de nuestro plan de acción. Entonces aquí venimos, le damos crear. Y aquí ya vamos a ver el estado. Estos estados que tenemos en este caso son los estados por defecto. En este caso tenemos el de ejecución. Normalmente después del de ejecución sigue el estado en análisis y finalmente el cerrado. Este tipo de estados son los que yo voy a poder modificar. ¿Vale? Voy a poder definir cuántos quiero, qué color le voy a asignar, cuál es la descripción de ese estado, ¿cierto? Y ya después de que los tenga configurados, vamos a tener una nueva opción acá, que esta no la teníamos, para poder hacer la transición a cada uno de esos estados. ¿Quién podrá hacer esa transición? El responsable de ese estado específico, que es quien tiene, digamos, la autorización para saber si el estado ya finalizó y se debe promover al siguiente estado para la ejecución de las siguientes actividades o responsabilidades que tenga el estado siguiente al que en este momento está. Es posible que para ese siguiente estado, ya el que es responsable en este momento de este estado no vaya a ser responsable, entonces ya no va a tener los privilegios para poder hacer la transición y va a poder hacer las modificaciones, sino que se le, digamos, se le pasa la responsabilidad a otra persona del equipo. Y eso nos permite que realmente podamos lograr como una interacción más colaborativa, que haya unas responsabilidades claras por cada uno de esos estados y que sea mucho más fácil de gestionar nuestros procesos de planes de acción. Listo. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. No lo voy a hacer la transición por ahora y me voy a ir entonces al módulo de parametrización de flujos. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en las parametrizaciones de negocio del sistema, específicamente por sistema de gestión. ¿Esto qué implica? Que yo podré tener planes de acción para ORM, para compliance, para seguridad de la información, para ML, si cuento con más de un sistema de gestión. Y a cada sistema de gestión yo le voy a poder configurar flujos independientes, porque es posible que cada una de las áreas, el área de operacional, de riesgos operacionales, o los riesgos de seguridad de la información, o los riesgos de compliance, sean equipos diferentes, tengan métodos diferentes y sus flujos de trabajo sean independientes. Entonces, por eso se creó la opción de que ustedes de por cada sistema de gestión puedan definir cómo van a ser esos flujos de trabajo y cómo realmente ustedes quieren configurar las responsabilidades para cada uno de los sistemas de gestión. Entonces, en este caso venimos a ORM, todo lo que hagamos en este módulo de flujos parametrizables solamente va a afectar a planes de acción, pero del sistema de gestión ORM. Entonces, vamos a venir acá a flujos parametrizables. Vamos a tener este por defecto. Por ahora no tenemos sino el de planes de acción, pero esta vista nos da a entender que vamos a tener de estos mismos flujos parametrizables para el resto de nuestras entidades, para que ustedes puedan realmente parametrizar y gestionar de forma más adaptada a su negocio, a la realidad de su negocio, cada una de esas entidades. Entonces vamos a ver en este caso la parte de planes de acción y por defecto entonces el sistema nos va a entregar el flujo que ya por defecto Pirani nos trae, que es el inicial, que es el estado de ejecución, el estado en revisión y el estado finalizado, que es el que les comentaba.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Básicamente, nosotros vamos a poder, uno, modificar los estados actuales. Vamos a ver cómo se modifica. Entonces, este es un estado. Aquí vamos a tener un manual que nos va a estar guiando cada que demos clic en alguna de las opciones que tenemos dentro del sistema de cada uno de los componentes. Él nos va a explicar qué es, cómo se configura, cómo lo trabajamos. Entonces, nos va a estar ayudando en todo el proceso de configuración. En este caso, vamos a modificar el estado de ejecución. Ya yo no quiero que se llame estado en ejecución, sino estado de implementación. Y puedo llegar a cambiarle el color. En este caso lo teníamos azulito, puedo tener cualquier tipo de color, lo vamos a poner en este caso verde. Y podría entonces asignarle un responsable, que era lo que acabamos de mencionar. ¿Quién va a ser el responsable de decir, este estado ya se finalizó, ya se hizo la verificación, ya se hicieron las acciones? Entonces aquí yo lo puedo hacer a través de un usuario directo, o sea, alguien de mi equipo de trabajo va a ser la persona responsable siempre para ese estado. Recuerde que aquí eso es una parametrización general para todos los planes de acción. Entonces, lo que va a ocurrir es que yo aquí designo que, no sé, Nicole será la responsable, quiere decir que para todos los planes de acción, Nicole seguirá, será la responsable de ese plan de acción como, o de todos los planes de acción del sistema. Y por grupo, nosotros, pues en este caso, pues como no tenemos aquí configurado grupos, pues no los vamos a ver, pero son los grupos de responsables. Quiere decir que ya no voy a asignárselo a una persona específica, sino que posiblemente yo tenga más de una persona que quiera que se responsabilice de ese plan de acción. Entonces le voy a asignar a esas personas la responsabilidad para que ellos hagan la transición. Todo va a depender de cómo ustedes tengan estructurados y organizada el manejo de los de las asignaciones de responsables. Aquí le damos confirmar. Ah, perdón, tengo que escoger aquí un responsable. Vamos a escoger que soy yo y le vamos a dar aceptar. Listo, perfecto. Entonces ahí ya nos quedó la configuración para el tema de implementación. Vamos a ver el de revisión. Digamos que en este caso no quiero cambiar el nombre, pero sí le voy a asignar un responsable. En este caso, pues como por el ejercicio lo voy a poner en este caso para mí, para que ustedes puedan ver todo el proceso de transiciones. Y finalmente el estado finalizado, pues también lo voy a configurar para que quede a mi nombre. Listo, perfecto. Entonces ahí ya hicimos la asignación, vimos cómo se configura. Miren lo sencillo que es configurar un nuevo estado. Pero yo también no solamente me tengo que quedar con esto, sino que podría llegar a crear nuevos estados. Podría ser que un estado no solamente vaya en una sola dirección, por ejemplo, en este caso, yo le puedo decir que en revisión pasa finalizado, pero también podría decir que se devuelva a implementación o podría adicionarle otro estado diferente. ¿Cómo hacemos esa creación? Pues desde estos más que tenemos acá, desde esos simbolitos, podemos crear nuevos estados y nuevas transiciones que nos van a permitir ir hacia adelante o hacia atrás en el flujo según la necesidad que tengamos. Eso nos va a facilitar muchísimo la construcción de nuestros flujos de forma adaptable a nuestras necesidades dentro de nuestra organización. Entonces, ya teniendo configurado esto, yo puedo darle guardar. Aquí este guardado es un guardado parcial, quiere decir que si todavía no lo publico, esto no me va a afectar, digamos, la funcionalidad como tal o el plan de acción o los flujos que ya tengo configurados. Eso puede pasar cuando a veces apenas estoy haciendo una definición, ya hice una parte, pero todavía no estoy segura, lo voy a dejar en guardado, en borrador, para poder continuar más adelante con la configuración de mi flujo. Y ya cuando ya sí tenga claro la configuración como la quiero tener, ahí sí procedo a publicar. ¿Qué va a pasar en esa publicación? Básicamente, si yo le cambié el nombre a un estado, si agregué nuevos estados, si modifiqué las transiciones, el sistema automáticamente va a hacer un barrido de todos los estados para hacer la actualización, perdón, de todos los planes de acción para hacer la actualización con el nuevo flujo, ¿cierto? Para que sea consistente. Es decir, toda la historia queda relacionada con este nuevo flujo de trabajo para que toda la información quede con consistencia, en la generación de reportes no vayamos a tener conflictos de información por tener planes con un flujo, con unos estados diferentes a otros estados que tengo en los planes actuales y que puedan realmente ustedes hacer una buena gestión de ese cambio que se está haciendo en la forma de trabajo. Ustedes podrán cambiar cuantas veces necesiten estos flujos. En las organizaciones a veces hay cambios, decidimos que ya no vamos a tener tantos estados o que vamos a ampliar el número de estados o vamos a cambiar los responsables.
en cualquier momento lo pueden hacer y el sistema automáticamente hace la actualización sobre todos los planes históricos que hasta ese momento se tengan para poder mantener consistencia en la información. Si, por ejemplo, ustedes eliminan un estado, ustedes dirán, ¿qué pasa entonces con los planes que están en ese estado? El sistema, hoy no lo vamos a hacer porque nos alargamos un poquito en el espacio, pero cuando yo vaya a publicar, el sistema les va a pedir que por favor ese estado que acaban de eliminar lo relacionen con uno de los estados sí existentes. ¿Para qué? Para que los planes de acción que antes pertenecían a ese estado, que estuvieran en ese estado, pues queden con un estado asignado. Entonces hay un flujo específico donde ustedes podrán gestionar todo ese cambio que permita mantener la integridad de la información antes y después de hacer los cambios metodológicos definidos dentro de estos flujos de trabajo que ustedes han designado para sus planes de acción. Entonces, ahorita vamos a proceder con una publicación muy simple. Yo solamente hice un cambio en el nombre de uno de los estados y el color, solamente para que ustedes vean el efecto y ya miramos cómo en la ejecución se ve cada uno de esos estados. Entonces vamos a darle publicar. Y nos dice que si estamos seguros, porque claramente esto va a modificar la historia y la información que tenemos dentro de nuestro sistema. Él nos dice que fue exitoso. Si ya nos dirigimos a nuestros planes de acción y teníamos uno que estaba en ejecución, que fue el que creamos ahorita, vamos a ver que ya cambió de color y ya el nuevo nombre que tenemos es el nombre de implementación. Entonces lo vamos a poder. Como yo soy la responsable de ese estado, entonces voy a tener la opción de poder hacer la transición. Entonces me va a salir este botón. Si yo no soy el responsable del estado, no me sale esta opción, ¿cierto? Solo el responsable es quien es, tiene, digamos, la autoridad para definir que ese estado ya terminó y que debo transicionar al siguiente estado. El resto de las personas no lo podrán hacer. Más personas pueden ingresar a este plan de acción en este estado. Sí, ya vamos a ver cómo hacemos para que no solamente sea el responsable quien tenga acceso, sino que también podamos determinar qué personas pueden interactuar durante ese estado sin necesidad de ser responsables, pero que tienen unas responsabilidades específicas dentro de la gestión del plan de acción como tal. ¿Vale? Entonces vamos a hacer aquí solamente un ejercicio. Yo aquí no tengo aquí procesos ni nada porque tengo este ambiente vacío, pero vamos a hacer el ejercicio. Vamos a salirnos de acá. La transición, ¿cómo se hace? Es muy sencilla. Nosotros simplemente venimos, le damos clic acá y él nos va a mostrar los estados disponibles a los cuales puedo transicionar. Recuerden que yo ahorita les decía que en la configuración yo puedo tener al menos dos estados de salida, es decir, estoy en el estado de implementación y puedo tomar la decisión si voy a dos estados diferentes. ¿Listo? Ah, yo quiero. Dependiendo de, voy a ir a un estado de aprobación o voy a ir a un estado de finalizado, todo depende de cómo sean los flujos. En este punto, el usuario podría determinar hacia dónde va a dirigir o hacia qué línea del flujo va a dirigir el proceso de este plan de acción. ¿Y eso quién lo hace? El responsable, que es el que conoce realmente hacia dónde quiere dirigir el flujo como tal. Entonces, pues en este caso, si nosotros lo colocáramos, le decimos, vamos a ir en revisión. Y hacemos la transición. No la voy a hacer por ahora porque quiero mostrarles lo que les decía ahorita de asignar, más allá del responsable, asignar personas que puedan interactuar y que puedan colaborar directamente en este estado con el resto de la funcionalidad, perdón, del plan de acción. ¿Qué vamos a ver? Para que tengamos en cuenta y nos quede claro cómo es esa configuración de responsabilidades adicionales al responsable. Y es, tenemos información general, que es el formulario principal. Si ustedes ven acá, yo puedo editarlo porque soy el responsable y tengo todos los accesos. Ahorita vamos a ver cómo limitamos esos accesos. También tengo una sección de actividades. Tengo una sección de asociaciones que tienen más de un grupo, procesos, riesgos, controles, ¿cierto? Y en esas actividades yo tengo. Aparte de crear las actividades, tengo forma de hacer comentarios, de modificarlas, de editarlas, varias acciones específicas que ya vamos a ver cómo las puedo llegar a perfilar según las necesidades de mi flujo. Entonces, teniendo claros esos apartados, me voy a devolver en este momento a la configuración nuevamente de flujos. No sé, Nico, si de pronto hay alguna duda por ahora o continuamos. Me parece que no, no tenemos Listo. consultas, pero es una buena forma de poder animarlos a que puedan alzar la mano si es que alguien tiene alguna sugerencia o también alguna consulta para Olga. Y también me encantaría ver cuántos de los clientes están por acá, los clientes que ya tienen un plan pago dentro de Pirani,
si se pueden reportar ahí con un hola dentro del chat para poder conocer quiénes son. Gracias, Olga, podemos seguir. Listo, perfecto, Nico. Entonces, les decía aquí que aparte de poder configurar los estados, decir hacia dónde va mi flujo, voy a tener a nivel de las transiciones, aquí de pronto yo no les hice esa aclaración, estos cuadritos que son como más grandes son estados, ¿listo? Que son estos que tienen el rombito de estado. Y estos que tienen como las flechitas azules son transiciones. Yo también puedo configurar mis transiciones y es decir, de dónde vengo y hacia dónde voy. Pero además de eso, le puedo crear acciones. Por ahora tenemos la acción que les estaba contando, que es la acción de asignación de permisos. Entonces, en este apartado, yo voy a poder determinar que cuando se genere esta transición, yo voy a autorizar, ¿cierto?, a otros usuarios diferentes al responsable a que interactúen con mi plan de acción, ¿cierto?, y con ciertos niveles de acceso o ciertos privilegios. Entonces, eso se configura desde la transición y lo vamos a ver acá, plan, la acción. Asignar permisos. En la asignación de permisos también lo voy a poder hacer por usuario directamente de la lista o por grupo. En este caso, como tengo un demo sin grupos, pues no tengo los grupos para mostrarles, pero pues serían los grupos de responsables que usamos normalmente dentro de nuestra aplicación. Entonces, en este caso me voy a poner a mí porque no tengo acceso a otro usuario. Y aquí yo ya le dije, vea, aparte del responsable que ya lo definimos en el estado, cuando se genere una transición al siguiente estado, en ese siguiente estado, estas personas que van a quedar acá van a tener ciertos privilegios dentro de los accionables o dentro de los apartados que tiene mi plan de acción. Entonces, en este caso, vamos a editar cuál es el nivel de acceso que van a tener. Entonces, yo puedo decir que Olga solamente va a poder visualizar, no va a poder hacer nada más. O yo puedo determinar, vea, es que yo quiero que por lo menos Olga pueda crear actividades y las puede eliminar. Pero después de creadas, no las puede editar. Vale, es válido, ¿cierto? O yo puedo decir que Olga puede asociar o no asociar, en este caso solamente editar, porque en el caso de las asociaciones no hay una opción de crear, ni hay una opción de eliminar, sino solamente editar lo que es asociar o desasociar una entidad de nuestro plan de acción determinado. Entonces vamos a hacer el ejercicio solamente con las actividades. Listo. Este usuario al final, cuando se haga esta transición, que es la transición que ya vamos a realizar, va a quedar solamente con la autorización de poder ver todas las secciones, eso sí, ¿cierto? Pero no solamente va a poder crear y eliminar actividades. El resto del módulo debe quedar solamente en modo lectura, porque acá le dijimos que los puede visualizar. Lo vamos a agregar y ya nos queda configurado. Si quisiéramos editarlo, acá lo tenemos para editarlo, para agregar más personas, agregar grupos, modificar los roles y eso lo vamos a poder hacer por cada una de las transiciones, ¿cierto? Para tener control de que los estados a los cuales yo llego después de una transición van a tener un control de privilegios diferenciado dependiendo de las necesidades que yo tenga dentro de mi flujo. Entonces, vamos a ver cómo se ve eso. Nuevamente le damos guardar. Le damos publicar y nos vamos a planes de acción. Recuerden que todo lo estoy haciendo con mi usuario, pero pues esto funciona de la misma forma cuando lo estemos haciendo con más de un usuario. Listo, entonces acá me va a venir al mismo plan, vamos a ir. Recuerden que yo en este tengo opciones de crear actividades, voy a crear una actividad. Voy a seleccionar una persona para esta actividad, le voy a agregar. Listo. Y les voy a mostrar aquí todo lo que tengo, porque en este, todavía en este estado todavía tengo todos los privilegios. Se supone que en el siguiente es que me voy a perder privilegios. Entonces aquí vengo acá y yo puedo llegar a decir que voy a agregar un comentario. Y agregamos el comentario. Listo. Entonces en este punto yo puedo agregar comentarios, puedo crear. Si quisiera eliminar, podría eliminar. Y le voy a dar guardar. Pero aquí, pues de una vez, este cambio de estado me da tanto el guardar como el cambio de estado. Entonces voy a aprovechar que ya quiero hacer de una vez el cambio de estado. Entonces le voy a decir ir en revisión. O sea, quiere decir va a cruzar por la transición que acabamos de configurar. Entonces nos vamos nuevamente, es el mismo usuario. En este caso, ¿qué va a pasar? Si ven, yo ya no tengo forma de editar porque ya dijimos que Olga en el estado en revisión, después de haber generado esa transición, no va a tener autorización para poder modificar la información general, solamente la va a ver en modo lectura.
En las actividades, bueno, en procesos, en riesgos y en todas estas también. Casi como no tenemos forma de mostrarlo o visualizarlo, pero pues también quedaría bloqueado de esta manera, como se ve este botón de asociar, porque no le dimos permiso para modificar esta sección como tal. Y solamente le dimos acceso para que pudiera crear nuevas actividades. Entonces, esta sí va a estar disponible. Yo creo otra actividad, hago mi prueba. ¿Y qué sí va a pasar? ¿Qué dijimos? Ella lo puede eliminar, pero no lo va a poder editar. Miren acá, queda bloqueado para la edición. No puede hacer ninguna modificación. Pero sí, y le dijimos que no podía hacer comentarios, no. Entonces queda bloqueada también la sección de comentarios, no lo puede hacer, pero sí lo va a poder eliminar, eso dijimos. Entonces sí nos habilita a poderlo eliminar. Esa es la forma en que nosotros podemos empezar a jugar con esos privilegios, a modificar ese nivel de interacción que van a tener las personas que van a participar de mi plan de acción según el estado y según las condiciones que tengamos definidas. Y Nico, pues yo creo que aquí con esto cubrimos la mayor parte de la explicación y pues si tenemos dudas, comentarios y pasamos a la encuesta, maravilloso. Sí, acá tenemos una pregunta de Olga Portilla. Nos está diciendo, ¿esas actividades son diferentes a las que se parametrizan por roles? Sí. Efectivamente. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos unos roles generales del sistema que nos van a permitir venir acá, poder decir si puedo crear, si puedo editar, si puedo modificar. Esos roles todavía siguen existiendo. ¿Qué es lo que hicimos? Integrando las dos partes, ¿cierto? Poder crear o editar un plan de acción, pues se sigue funcionando desde los roles generales, pero aquí lo que estamos haciendo es darle digamos, un plus adicional a la parte del manejo de niveles de acceso o de roles que se van a tener dentro de planes de acción, pero ya por cada uno de los estados. ¿Qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, y aquí eso es una muy buena pregunta porque es algo que va a ser confuso posiblemente para algunos, nosotros tenemos un rol y decimos, ah, es que tú tienes el rol de editar. Y vas al plan de acción y no te deja editar. Dices, pero ¿por qué no me deja editar? Ah, porque adicional a eso le dimos digamos, unas condiciones adicionales por estado. Quiere decir que primarían en el caso pues de la edición, primaría sobre las del rol para poder perfilar correctamente cada uno de los estados. Y que ese rol que yo le acabé de dar general no me afecte esa personalización que yo estoy haciendo del plan de acción por cada uno de los estados. Entonces, conviven, pero dentro del plan de acción, cuando ya estoy adentro, cuando lo estoy editando, prima los roles determinados por la configuración de flujos parametrizables. Olga, acá tenemos una pregunta también que dice, ¿las modificaciones del flujo aplican para todos los planes? Si hay varios planes de acción, ¿se deben ingresar estas personas al flujo? Exacto, entonces por eso es que tenemos la opción de los grupos. ¿Listo? Cuando a veces yo digo, no, es que yo no tengo una persona única en el equipo que se responsabiliza de hacer el estado de revisión. Entonces tenemos la opción de grupos donde yo puedo crear los grupos en donde eso me va a permitir muchísima más flexibilidad. Yo estoy esperando, de todas maneras, hay un ajuste adicional que queremos hacer para que quede más dinámica esa asignación. Que lo vamos a estar sacando, yo creo que el próximo mesecito más o menos, mes y medio más o menos, para que les quede más dinámico. Pero por el momento va a ser una persona individual, ¿cierto? Y ese sí sería para todos los planes de acción en general, no sería dependiendo del plan de acción, sino todos en general, o por grupos, que también me permite un poco más de flexibilidad, porque pueden haber más de un responsable por los estados y eso me permite ir avanzando en cada uno de los planes. Listo, Olga, esas eran las consultas que tenemos por ahora. Si quieres, hacemos entonces la votación para el flujo de parametrización, que ha estado muy completa la explicación, realmente, Olga. Entonces, ahí ya está en vivo la encuesta para que nos puedan contar qué les está pareciendo el flujo de parametrización, si quisieran una reunión para poder conocerlos mejor, si ya lo han estado usando también, repórtense por acá y también si quieren darnos algún feedback, bienvenido sea. Listo, damos unos segunditos mientras que están votando. Entonces, Olga, ¿veremos un poco de lo que se viene para los siguientes meses todavía?
Sí, claro, aquí lo tenemos para que podamos también ir visualizando y viendo hacia dónde estamos llevando nuestro software bajo las, digamos, sugerencias que nuestros clientes y nuestros usuarios nos están haciendo. Entonces, si quieres, mientras estamos ahí en la votación, vamos Sí. adelantando este tema. Entonces, ¿qué viene ahorita que ya estamos terminando nuestro segundo Q? Estamos con el tema de independización de tipos de calificación, frecuencia e impacto. Actualmente nosotros, si queremos el tipo de calificaciones, si es por promedio o si es calificación más alta, en este momento, cuando se designa este tipo de parámetro del tipo de calificación, aplica tanto para impacto como para frecuencia. Nos han pedido que ellos a veces califican por un lado por promedio más alto y por frecuencia por el promedio. ¿Listo? Entonces, o por el valor más alto. Entonces, lo que queremos hacer es independizar eso para que tengan más flexibilidad y lo puedan adaptar de forma más adecuada a sus metodologías. Vamos a tener notificaciones recurrentes y menciones. Esto es un módulo bien interesante. Vamos a adicionarle, digamos, esteroides a nuestro módulo de notificaciones para que realmente podamos tener no solamente la notificación en el evento como tal, sino previo al evento y posterior al evento, con cierta recurrencia para facilitar un poco la gestión y la interacción dentro de nuestros equipos. Mejoran el módulo de alertas transaccionales, vamos a ampliar el alcance, vamos a colocar más campos, más opciones para poder parametrizar y poder analizar a más profundidad y con mayor número de casos de uso o validaciones que queramos hacer para el análisis de operaciones sospechosas. Y vamos a trabajar un tema que es transversal, es más bien como a nivel de sistema, que es configuración regional, es permitir que cada organización, bueno, ya tenemos muchos clientes en muchos países, en, digamos, en varias latitudes, entonces lo que queremos hacer es básicamente que se pueda configurar todos los formatos, zonas horarias, lenguaje, en función de la ubicación de nuestros clientes y nuestros usuarios. Entonces vamos a tener también un módulo de configuración regional. Súper, Olga. Bueno, ahora sí, vamos a finalizar acá a las votaciones y comentarles, ahí comparto los resultados. El 50% ya lo estuvo usando, estamos hablando de flujo de parametrización y también hay un 50% que será una reunión para conocerlos mejor. Entonces, no se preocupen, ahí estaremos contactándolos para la reunión. Y bueno, muchísimas gracias, Olga, con todo lo que se viene, creo que vamos a sacarle mayor provecho con nuestras reuniones, con estos webinars de Product Update, donde vamos a conocer más a profundidad ya como el panorama general que nos estás trayendo. Y nada, ansiosa de esperar el siguiente viernes, acuérdense, tercer viernes de cada mes tenemos esta reunión para poder conocer lo nuevo que sacamos dentro de Pirani. Y para las personas que nos están pidiendo una reunión para poder conocer a mayor profundidad la herramienta, ahí justo estaba respondiendo un mensaje y el mismo link aplica para todos. Si quieren una reunión, pueden entrar a ese link y agendar, puede ser 15 minutos o media hora con un asesor que estará encantado de ayudarlos. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes explicándonos más sobre la herramienta. Listo, Nico, no, gracias a todos. Por aquí, Nico, como para no dejar en visto a William Carrizo, tenemos una Acabo de pregunta verlo, sí. muy chévere y lo vamos a tomar como una sugerencia, William. Vale, no lo tenemos en este momento, está chévere y creo que nos llevamos también como el ejercicio, parte del ejercicio de este espacio también es escucharlos a ustedes, saber qué nos proponen, qué esperarían, cómo quisieran que el producto evolucionar. Entonces, todas estas recomendaciones y todas estas preguntas que ustedes nos hacen nos ayudan a crecer cada día más en el producto y nos ayudan a mejorarlo. Entonces, creo que nos vamos con esa preguntita, Nico, porque no nos pierde, lo guardemos ahí y lo podamos trabajar con el equipo de producto. Y nada, Nico, muchísimas gracias nuevamente. Siempre este espacio me encanta y pues también si hay recomendaciones de cómo quieren ustedes también este espacio, también son bien recibidas. Hemos estado como experimentando varios temitas como para que ustedes tengan más cercanía a la aplicación. Hoy estábamos experimentando con un demo un poquitico más detallado. A veces hablo muy genérico, pero pues creo que esta funcionalidad ameritaba un zoom un poquito para entender realmente el alcance y el valor que les estamos queriendo entregar. Entonces también abiertos a sugerencias de este espacio, que este es un espacio para ustedes y para hacer esta construcción en conjunto de nuestro producto.
Exacto, mejor dicho, imposible, Olga. La recomendación y lo que les pido tanto a William como a todos nuestros asistentes que nos están acompañando hasta ahora es, les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes nos van a poder comentar qué tal les ha parecido el espacio, si les es de valor y también importante, hay una pregunta relacionada a qué quieren dentro de la herramienta, algo que se sueñan dentro de Pirani para poder hacer una mejor gestión de riesgos. Pueden ponerlo ahí y todo pasa por el equipo de producto, el equipo de Olga, como dice ella, para poderlo tener dentro del roadmap. Así que, William, tu sugerencia estará bien recibida también por esa encuesta y a todos los demás también. Nada, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo la próxima semana en el Summit, en el Pirani Summit, al que no pueden estar faltando. Recuerden, nos encontramos el jueves y el viernes de la próxima semana ahí. Separen su agenda porque va a estar buenísimo. ¿Listo? Bueno, nos estamos viendo la siguiente semana. Un abrazo. Chao, chao.